Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Monster Boy, episodio número 7. Y bueno, como sabéis, en el anterior episodio fuimos siguiendo los restos otra vez del templo con nuestra nueva habilidad de la rana, que puede ahora absorber todo lo que encuentra, bombas, objetos. Llegamos a una nueva... A un nuevo templo en el que hemos de abrir como 4 compuertas y de momento logramos abrir una. Es muy laberíntico, pero bueno, yo creo que con paciencia vamos a conseguirlo. Así que nada, vamos allá a ver si podemos abrirlo y conseguimos el siguiente orbe. Muy bien, pues vamos a la siguiente zona que podemos. Ahora vamos a hacer la izquierda. Ya completamos la zona de la derecha y además conseguimos esta armadura que ilumina la oscuridad. Eso está súper bien. A ver, esto... Todo parece que hemos de ir por ahí. Bien, fácil, ¿no? No sé si tengo que romperlo, ¿eh? Algo me dice que tenemos que hacer alguna cosita, ¿no? Mejor o con el cerdo. Sí, no falla. Había que liarla. Bien, pues sí, así la hemos liado bastante. Bueno, aquí no sé qué habrá. Me da como miedo, mirarlo. A ver, el cerdaco. No me queda mucho fuego, tío, la putada. No sé si mirar aquí abajo, primero. A ver. Hombre, algo hay. Se vuelve a llenar, Pues mira, qué bueno, valió la pena meterse ahí abajo, Hay muchas cosas escondidas en este juego, pero yo soy un tío que lo mira todo, así que creo que vamos a encontrar bastantes cosas. Queda esperar a un príncipe famoso por su gran agilidad, quien las lleve le dará su capacidad de salto doble, que se activa pulsando A en el aire. Hostia, pues esta sí que es buena, Esta es muy buena, Qué bueno, va. Ahora ya siendo rana. Voy a esperar a que se ponga otra vez el suelo por si acaso. Vale, ahora le he liado. Creo que tenía que haber ido por el otro lado primero. Bien, no pasa nada. Se ha logrado. Y lo tenemos activado. Hostia, con este ya me enfrenté contra uno de estos, Perfecto, mira. Cojonudo. ¿El cerdo? Pasa que el cerdo no puede hacerlo. Voy a darle de lo suyo a este con esto. Vamos a dejar que se mate. Pues vale, antes lo digo, antes la lío. De una hostia me ha matado. Vale, habrá que ir con más cuidado, Vale, puedo dar una vez. Cuidado. Bien. Vale, era más fácil, No teníamos que malgastar. Era mucho más sencillo, Vale, aquí me cae la pieza. Pillamos a serpentina y abrimos. Ya está. Bien. Oh, mira, se vendrá el jefe aquí ya, Ahora sí, pero es lo de siempre. ¿Malgastar o no? ¿Qué hacemos, no? Yo voy a momento así a ver qué pasa. Venga, va, mira, esto es fácil. Esto es fácil si no eres gilipollas como yo. Bien. Bien. Qué bueno. ¡Hostia! ¿Qué hago?
¿Cómo me los cargo? Hay que esquivarlo primero. Hostia. Vale, vale. Hostia. Qué cerca he estado de morir, eh. Qué cerca he estado. Y al final me he gastado los rayos para nada, tío. Espero que me quede alguno. Suerte me quedaba uno, eh. A lo mejor este bicho, la araña, era para conseguir uno, ¿eh? También. También te lo digo. Por si no llegabas, claro, que pudieras activarlo. Vale. Bien. Esto lo habíamos mirado, ¿no? Sí, sí. A ver. Necesito recuperarme un poco. Vale, ahora me obligan a ir a la zona de la derecha. ¡Ay, Dios! Mira, no sé por qué. Te diría que iré con esto. Pues la cagué. Tenía que ir con la ranita. Fantástico, hombre. Vale, no pasa nada. Bien. Momento máximo tensión. Dejar lo que pase. Y se lo carga todo. Genial. Vaya. Bueno, he caído, pero me he salvado de ella. Eso ya es importante. Oh. ¿A qué? No te creo. Va a venir, ¿eh? Buah. ¡Oh! Pero escúchame, ¿eh? No, no da tiempo. No daba tiempo, ¿eh? A ver. Vale, tenía que lanzarme un poco más adelante. Bien, no pasa nada. Vamos. ¡Buah! La acabo de cagar. ¡Qué pesadilla! Vale, pero me he dejado un cofre ahí, tío. Mirad, esto con la... Me he dejado un cofre, qué putada, ¿eh? ¿Ya está tranquilita la piedra? ¡Madre de Dios! ¡Uf! Venga, ven. Ven. Me he dejado un cofre, qué rabia, ¿eh? Vale. Me voy a pillar un rayo o algo. Por si acaso. Y algo de fuego. A ver. ¿Aquí qué hay? Esto huele a muy mal. Vale, aquí hay vida. Es que me van a matar, tío. Nada, que no. Que me maten, me da igual. Solo puedo ir por aquí, ¿no?
Hostia, estoy muertísimo, tío. Me cago en todo, ¿eh? Vale, hay que... No, pero bájate ya. Uf, salvadísimo. ¿Y este escudo? Bueno. Este escudo está hecho de minerales preciosos. Puede reflejar proyectiles físicos contra los que los disparan. O sea, que este contra los de las bombas ya directamente les puedo dar, ¿no? Ni tan mal, ¿eh? Anda, equipado, vamos. Perfecto. Se abrirá esa puerta, supongo. Bien. Esta zona está guapa, ¿eh? Oh. Ah, vale, ok. Claro. Bien. Hostia, qué bueno, una poción. Ni tan mal, ¿eh? Uy, cuidado. ¿Sabes que puedes orientar tu escudo hacia arriba? Pulsa arriba para proteger tu cabeza. Vale. Qué bueno. Me ha dado. Ay, que voy al revés. No me acordaba. Vale. Bien. Rayo McQueen. Sí, pero no me ha servido de nada porque tengo que subir por otro lado. Pero bueno, ¿qué haré? No habrá nada para el cerdo, ¿no? Que huela o algo. No, no. Bueno, hay que hacerlo por arriba. Venga, bien. Pam. Pam. Tengo el doble salto, cuidado. Hala. Bien. ¿Cuántos rayos tengo? Uno. Vale, pero el otro está en el otro lado, ¿eh? Como en plan, vale, tienes que ir por otro lado para ir allí. Pero esto me cura toda la vida. Así que genial. Vamos a la siguiente zona ahora. Otra vez en plan... plan puzzle esto, ¿eh? Ah. A ver. Tenemos que buscar que tenga sentido, ¿no? Mierda. Claro. Tendría que pillar esto. Claro, claro. Bueno, ¿cómo lo hacemos esto? El problema es pillar esto, tío. A ver. Bien. A ver. Thank you.
Vale, este no sirve, ¿no? A ver. Tan lejos. Y a la vez tan cerca. A ver, con el cerdo. Rubén, aquí nada, ¿no? Pues sí. Lo he hecho perfecto, joder. Pues era así. Bien. Joé. Ahora sí. Cabrera me tendría que llevar, ¿no? Bien. A ver. Es que no, por aquí no paso, tío. A ver. Ay, coño, claro. Salto con él. Salto con él. Ahora es importante no liarla, ¿eh? Porque si la vuelvo a liar aquí. A ver, si miro para allí. Vale. Creo que voy bien. Ahora creo que lo tengo. A ver. ¿Lo tengo bien o no? Es que no lo sé, tío. Vale. Creo que sí. Vale. Hostia. Madre mía, lo que he sufrido para conseguirlo, ¿eh? Está jodidísimo esta zona, ¿eh? Buah. Hola, ya está. Ahora sí. Está muy bien, ¿eh? Los puzzles, pero hostia, tiene algunos. Tienen miga, ¿eh? Vale, y ahora tenemos esta puerta aquí en medio. Que entiendo que es la que tenemos que activar. Vale, ya me preparan. Que no, no pienso gastar nada, tío. A no ser que a lo mejor ahora me den muchas monedas y gano. Valga la pena. Una poción. Ah, tengo una, no me hace falta. Vale, bien, pues vamos. ¡Holo! León Guerrero. Vale. Vale. Bien. Vale, bien. ¿Y ahora qué era? Ah, claro. Mierda, la he cagado.
Va, es todo con él, ¿eh? Bien. Ya lo he pillado, ¿eh? Joder, me ha costado, ¿eh? Pero bueno, ya la próxima. Mierda, vaya a morir. Hostia, qué cabrón, ¿eh? ¿Lo habéis visto? Qué bueno el último momento. Mira cómo estaba medio corazón yo, tío. Qué bueno, tenías que devolver hasta tres veces. Bien, bien. Ahora sí que tengo dinero, joder. No me lo han robado en el juego. No, no está bien que no te dé tiempo. Pero bueno, ahora podemos ser hasta un león, ¿no? Era él, el orbe leonino. Hostia, este sí que está cheto, ¿eh? Encuentra el orbe sagrado con el poder del león. ¡Buah! Como león, puedes impulsarte con I para destrozar los bloques destruibles. También puedes caer en picado sobre tus enemigos. ¡Tremendo! ¡Tremendo! Vale. Estaría muy bien que pudiéramos ahora ir a otros sitios, ¿eh? Y sobre todo a encontrar ahora, a mejorar la armadura. Ahora tengo 900, sí que podría, yo creo. Vale. Mira, hay una pieza. ¡Ah! No va a comerme, señor león. Es tonto. Hermano, ¿qué soy yo? Tengo otra forma. Demuéstralo. De que no me obligues a que te atice con ese escamoso hocico. Ah, pues sí que eres tú. No sé muy bien cómo sacarte de ahí. ¿Ves algo que pueda servirte a tu lado? Venga, va. Si hay algo ahí arriba, venga. Entonces, ¿con esto se cae? ¡Qué bueno, tío! Brutal. Tremendo, tío. Está muy guay, muy guay, muy guay. Bien hecho, por cierto, he oído un estruendo al oeste de aquí. La costa pirata entera ha temblado. ¿Has ido a ver qué era? No, ya sabes lo que pienso de los piratas. Vale, iré a mirar yo. Gracias por el consejo. ¿Dónde está lo de la isla de los piratas? Oh, ¿puedo volver? Ahora sí que me dejarán volver. Perfecto. Muy bien, nos vamos. Hostia, está genial. ¡Hala! Ya hemos salido, ¿ves? ¡Qué bien! Es que pasa de todo, tío, ¿eh? Vaya. Pues no. Es fuerza bruta, tío. Claro, pero si tengo las botas. Estoy pensando. ¿Él también tiene las botas? Puede hacer el doble salto. Mira tú por dónde. Otra gemita. No, no. Cuando vaya al pueblo vas a flipar. Ahí va. No, no. Que no quería. ¿Qué ha pasado? Ah, vale, puedo volver. Vale, vale. A ver qué hay aquí. Mira qué bien. Por un lado esto. Vale, hay que buscar la puerta, ¿no? Supongo. No entiendo. Ah, vale, que había una... Vale, necesito cerdo.
Venga, hay otro corazón. Genial. Vale, entonces parece que ahora sí que podré volver, ¿eh?, a la isla pirata. Cojonudo. Volvemos. ¡Vamos! Ay, hay que ir con cuidado. Es lo único malo, que a veces la puedo liar. Costa pirata, cuidado, ¿eh? Ah, que se llega por ahí. Hombre, mira, pero todo esto me llevará otra vez al mismo camino. Me encanta. El mapa está muy guapo, ¿eh? Realmente no es un juego muy largo, porque ya llevo un 41% del juego. Está chulísimo, ¿eh? Ahí veo, lo cagué. Ah, mira, esto es para volver a subir si quiero, ¿eh? Vale, vale, genial. No hay problema, se puede subir cuando queramos. Bien. Vamos a ver qué encontramos por aquí, ¿no? Cuando usas un acelerón, tu velocidad te permite correr sobre el agua. Vale, pues muy bien. ¿Hemos vuelto, tío, a la isla? ¡Ay, qué bien, tío! He vuelto por el otro lado. Y ahora aquí había cosas que no pude hacer en su momento. De hecho, ya te lo marcan. Y ahora sí que podré. Lo que también un teleport me iría genial, ¿eh? Tengo dinerito ahora, pero tampoco quiero gastar mucho, ¿eh? Tirar un rayo. Mira, aquí también lo puedo comprar. Genial. Aquí podemos poner gemas, ¿eh? Inmunidad al veneno. No está mal. Así que estas... Esta está bien porque... Creo que estaría muy bien poderla hacer, ¿eh? Congela enemigos de fuego. Debe recargarse. Refleja un 100% el daño. Mira, voy a mejorar esto y esto ahora mismo. Vale. Hostia, vale mucho todo, tío. Diseño exquisito. Esta mortífera arma es pequeña afilada, por lo que asesta golpes rápidos. La pelecta de asesinos y cocineros. Y este reduce el daño de explosiones. Ah, pero no es lo que yo quiero, ¿eh? No. De momento no, ¿eh? ¡Qué hambre! ¡Otra chuleta de cerdo, por favor! Está soñando, ¿no, el pavo? Algo falla. Debería comprobar los ingredientes y la temperatura de la olla otra vez. A ver. Proyecto de cochinillo asado. Busca un sabroso cerdo. Mételo en agua con bayas de aronia, una piña y un nabo. Hierve el agua con fuego para recrear el plato perfecto. ¿Será algún...? Bien, lo tengo, lo tengo. Uy, casi se me escapa, ¿eh? Casi se me escapa, tío. Bien. Bien. Pista. Quienes han demostrado ser verdaderos piratas pueden recoger almas piratas para reponer un aguante al momento. Si voy a saco... en teoría, puedo pasar, ¿no? ¡Uy! La ha cagado. ¿Y ahora qué? Bueno, es que tampoco puedo pasar por aquí. Sí, sí, dura un momento esto. Claro.
Ah, míralo. Ahora lo veo. No me había fijado, ¿eh? Ah, oh, y te dice dónde están. Vale. Hay que ir oliéndolos, tío. Qué fuerte. Qué grande es esto, tío. No sé cómo hacerlo. Ay, coño, mira. Y ahora sí que tenía que haber disparado algo, ¿o qué? No tengo fuego, ¿no? Vale, primero el cerdo, va. Debería probar los ingredientes. Bayas de aronía. Vale, me falta eso. Pero, tío. A ver, hay que encontrar la manera de llegar. Ahí. Venga. Mira, bayas. Las bayas ya las tengo, va. Se usan para preparar el cochinillo asado. Lo del cochinillo asado me tienen flipado, ¿eh? Vale, pues después de darle muchas vueltas, acabo de entenderlo. Claro, con la rana podía coger un... Puedo pillar. Y ya está, y ahora sí que lo puedo colocar aquí, ¿no? Vale. Y ahora con el cerdo, si tengo fuego... ¡Boom! Vale. Perfecto. Volvemos con la rana. Y lo mismo. Para un cofre todo, ¿eh? Si os fijáis. Joder, pues me ha costado, ¿eh? Resolver este. Y no era tan difícil, pero claro, es la... El acordarte de esto, ¿no? Vale, bien. Vale, ahora lo que tengo que hacer es subir arriba. Vale. Ahí está. Vale, ya tengo la piña. Y me falta solo un ingrediente, ¿eh? Ya solo me falta un ingrediente para hacer el cerdo asado. Vale. Yo también. Hostia, mira, es que es verdad que aquí puedo ir debajo del agua, ¿eh? No me deja ir por aquí. A ver por aquí. Y aquí hay algo que se puede romper, ¿eh? A lo mejor el cerdo. Sí, señor. Mira qué bien. ¡Ay, wow! ¿Qué habrá aquí? Mira, para el cerdito. Genial. Pero ese cofre debe tener el último ingrediente, ¿eh? Seguramente. Habría que ir a buscarlo. Perfecto, pero no sé cómo pillar la rana, tío. Se agradece mucho el tener esto, ¿eh? ¡Ay, claro! Ya sé cómo hacerlo. A ver.
Claro, esto sí que gasta agua. ¿Cómo puedo cambiarle el orden a eso? Ay, por aquí. Bien. Vale. Ah, vale, no. Tengo que hacerlo otra vez por aquí. Joder. Y ahora sí que me baja aquí, ¿no? Lo que... No, no quería eso, tío. Vale. Bien. A ver, es un poco caos esto también. Anda, mira. Pues también era una partitura. No sé si era lo que necesito aquí, pero bueno. Vale. Bien. Ahora a ver si la siguiente ya es donde quiero ir. Vale. Vale. No me deja ir. ¿Y cómo bajo ahora, amigos? Aquí, ahora. A ver. ¿En serio? Venga, vamos. No sé dónde voy, ¿eh? Pero tiene muy mala pinta esto. Bien. Ah. Ay, vale, sapo. Bien, los tengo todos. Tengo los ingredientes. Ya podemos cocinar. Ahora podemos hacerlo el cochinillo ya. Ahora sí. Bien. Vale, hemos encontrado por fin todo. Cojonudo. Ahora sí, a ver qué pasa cuando lo hacemos. Tengo curiosidad, ¿eh? Y aquí hay. Ya que estoy, ¿no? Hostia. No se puede poner nada, ¿no? Ni botas ni nada, tío. Ah, que le puedo hacer impulso yo. Vale, voy a mirar esto aquí. Porque es que no entiendo qué. Había una puerta, tío. Había una puerta. Pero yo, pues lo acabo de descubrir de bollo absoluto esto, ¿eh?
Pues qué bien. ¿Aquí qué habrá? Anda, mira, otro fragmento. Genial. ¿Cuántos tengo ya? No sé cuántos yo tengo de estos, ¿eh? Da, 2 de 5. Bueno. A ver. Y acabo de pensar otra cosa. Creo que me... Yo creo que lo había hecho bien con lo del cerdo. Y lo que creo es que una vez haya hecho eso, a lo mejor... Tengo que hablar con ese tío que estaba sobando. Voy a volverlo a hacer. Vale, y ahora que está rojo... Porque este es lo que quería, ¿no? Creo que sí que lo tengo, ¿eh? Estofado de cerdo asado. Y ahora, ahora de que llega el repartidor. ¡Está vivo! Lo siento, no soy comestible. ¿Qué le ha pasado a tu barco? Arranqué cuando un barco fantasma nos perseguía a mi tripulación y a mí, por desgracia, cayeron todos por la borda. Cuando miraba... ¿Crees que tu tripulación sigue por ahí? Claro, son todos nadadores expertos, especialmente el capitán Bigote Negro. Lástima que dejé la bandera en el barco. Con ella sabrían dónde buscar al viejo Percy, pero la entrada está bajo el agua y esta pata de palo flota demasiado bien. Yo la buscaré. Tienes un corazón de oro, rapaz. Toma mi fiel bomba pirata. No dejará ningún obstáculo en tu camino al barco. Revienta rocas enormes y funciona bajo el agua. Ten cuidado. Ya sé lo que necesito esto. Creo que sé dónde la tengo que usar. Justo había un pedrusco ahí. Con una X clarísima. Qué pesaditos, ¿no? Estos tíos. De verdad. Aquí. ¡Hola! Quizás se han pasado, ¿eh? Yo me largo. Vale. Parece que lo hemos encontrado. ¿Esto? Mira qué bien. Se encontró la manera de activarlo, ¿eh? Genial. Aquí la rana es la clave, ¿eh? Estoy pillando monedas. Mapa actualizado, ¿eh? Vale, vale, pues vamos para el fondo. No pensaba que volvería a pelearme con estos tíos. Ah, no puedo pasar por aquí. Hostia, mira, aquí hay algo. ¿Es algo que tenemos que salvar? Ay. ¿Qué? Mira, otra gema. Pues de casualidad, ¿eh? Hostia, cuidado ahí, ¿eh? Vale. Voy a mirar primero esto. Queda solo para esto, tío. Bueno. No pasa nada. Hostia. Vale, con cuidado ahí, ¿eh? ¡Hala! ¡Buah! Tengo que empezarlo todo. Vale, pues vamos a seguir. Pero vamos a hacerlo ya en el próximo episodio de este fantástico juego. Así que nada, nos vemos muy pronto y vamos a inspeccionar en el fondo del agua a ver si encontramos a la tripulación perdida. Nos vemos, adiós.